El tiroteo del Colegio Americano de Monterrey fue un hecho violento que ocurrió el 18 de enero del 2017. Como se puede intuir, dicho tiroteo ocurrió dentro de un colegio privado ubicado al sur de Monterrey, Nuevo León, teniendo como responsable a un estudiante que respondía al nombre de Federico Guevara Elizondo. Federico Guevara Elizondo nació un 2 de enero del 2001 en Monterrey, Nuevo León, viviendo en el municipio de San Pedro Garza García junto a sus padres de nombre Alejandro Guevara y Marcela Elizondo. Federico, o Fede, nunca destacó en los estudios, teniendo registro que cuando él estudiaba en el elitista y estricto colegio inglés, tuvo que ser trasladado a otra institución educativa derivado de sus bajas calificaciones, pasando a cursar el séptimo y octavo grado en el American Institute of Monterrey. No obstante, Fede volvería a ser transferido a otro colegio. Esto para evitar que recursara el octavo grado, pasando a estudiar al Colegio Americano de Monterrey. Por otro lado, se sabe que el joven era fanático de las películas de terror, así como de las películas de los Juegos del Hambre. A su vez, los conocidos y amigos de Fede comentarían que él tenía un sentido del humor muy peculiar, pasando gran parte de su tiempo en internet. Aunque como dato curioso, se comenta que Fede no era asiduo a las redes sociales. Si bien se ha llegado a comentar que Fede era alguien antisocial, él sí contaba con un grupo de amigos, con quienes asistía regularmente a reuniones. Aunque según conversaciones filtradas de la psicóloga de Fede, él era un chico que quería tener muchos amigos. Sin embargo, cuando estos lo visitaban, él los corría. Ya que tocamos las filtraciones de la psicóloga de Federico, ella también comentaría que la vida del joven era algo aterradora, destacando que a menudo se sentía triste, ya que sus padres no le prestaban atención debido a sus trabajos. A la par de esto, la psicóloga también dijo que a menudo Fede se encerraba en su habitación tras regresar del colegio y no comía nada. Un dato o rumor que corrió tras las acciones de Federico es que él no tenía novia y se sentía un poco resentido por esto. Sin embargo, según una conversación filtrada de uno de sus amigos cercanos, Fede sí tenía novia, y se cree que el nombre de esta es Sofía Méndez. Un dato curioso es que la joven sería la única en estar de luto tras las acciones de Federico. Por otro lado, se corre el rumor de que Federico tenía contacto con las armas de fuego desde joven, dado que su familia tenía una amplia tradición de cacería. Un dato que no se ha podido confirmar al 100% es que Federico tenía esquizofrenia y siendo solo esta última la que se trataba con medicación. Como antecedente de la tragedia, es importante destacar que debido al incremento de la inseguridad en México, se implementó un programa de seguridad escolar titulado como Escuela Segura. Dicho programa consistía en una serie de acciones en pro de la seguridad de los estudiantes. Una de estas acciones es conocida como mochila segura, que en resumen consiste en revisar las mochilas de los estudiantes para evitar que introduzcan a los planteles algún tipo de arma o drogas. Si bien según el fiscal del estado de Nuevo León, Alfredo Fasci, el programa de seguridad antes mencionado se había puesto en marcha en un 90% de las escuelas de la región, aunque se llegó a comentar que este no se aplicaba en el Colegio Americano de Monterrey debido a que era una escuela privada. Además que los padres de familia se quejaron y opusieron a la revisión de mochilas de sus hijos. Complementando lo antes mencionado, se ha llegado a saber que el padre de Federico Guevara trabajaba para el gobierno de Monterrey, en específico formando parte de los allegados del gobernador José Natividad González, militante del PRI. Durante el periodo de actividad del gobernador, se puso en marcha el ya mencionado programa de Escuela Segura. Como ya se dijo, el programa causó demasiada controversia, principalmente porque solo se recuperaron 3 armas de fuego en todo México. Además de que muchos padres argumentaron que dicho programa, en específico la revisión de mochilas, invadía la privacidad de los alumnos y quebrantaba los derechos humanos y los derechos de los niños. Ahora, según una teoría propuesta por la youtuber Luna Martínez, el tiroteo provocado por Federico Guevara serviría como chivo expiatorio para que el programa Escuela Segura, más en concreto la revisión de mochilas, fuera aceptada por la sociedad. Algo que sí pasaría, agregando que los padres exigieron que se revisaran las redes sociales de los jóvenes junto a sus dispositivos personales. Ahora adentrándonos en la tragedia, el 18 de enero de 2017, alrededor de las 8:50 de la mañana,
Federico Guevara, se encontraría sentado en una silla ubicada al lado de la puerta de su salón de clases, y tras intercambiar algunas palabras con dos chicos, los cuales se acercaron al oído del joven, Federico sacó un arma de fuego calibre 22, disparando en contra de uno de sus compañeros, el cual cayó fulminado por la detonación, teniendo como siguiente víctima a su maestra, para acto seguido caminar por el salón de clases, disparando de forma aleatoria. Tras tomarse unos breves minutos para ver lo que él había hecho, Federico puso el arma en su cabeza para tratar de acabar con su vida. No obstante, el arma se encontraría sin munición, por lo que de forma tranquila, el joven se acercó a su mochila para recargarla, y acto seguido, colocar el cañón en su barbilla y jalar el gatillo. El saldo final de este tiroteo fue de 3 heridos y 2 víctimas mortales, tratándose de la maestra de 24 años que respondía al nombre de Cecilia Solís y el mismo Federico, el cual murió tiempo más tarde en el hospital tras ser declarado con muerte cerebral producto del disparo autoinfligido. Algo a destacar de esta tragedia es que se presume que el arma que utilizó Fede era propiedad de su padre, con el cual el joven practicaba caza de manera regular. Debido a esto, y como ya se mencionó, Federico tenía conocimiento en el uso de armas, además de contar con una buena puntería. Otro dato a destacar es que si recordamos, previo al tiroteo Federico conversó de forma breve con dos chicos. Se cree que en ese momento, de manera discreta Federico le dijo a los jóvenes que salieran del salón, usando como excusa que iban al baño. Centrándonos un poco en esto, se cree que ambos jóvenes sabían lo que Federico iba a hacer o que en sí eran sus cómplices. Esto, argumentado tras ver con detenimiento el video del tiroteo, en el cual se puede apreciar a uno de los jóvenes pidiendo permiso para salir del aula, deteniéndose en la puerta de la misma para verificar que nadie estuviera cerca del salón. Sin embargo, también se especula que lo que en realidad pasó es que Federico les mostró el arma a los chicos y producto del miedo ellos salieron corriendo del salón. Tras una breve investigación, se descubrió que Federico pudo haber dado aviso días antes del tiroteo tanto en Facebook como en una página conocida como Hispachan, además de mandar un mensaje a un círculo de amigos, el cual solo decía «mañana no vengan». Como dato curioso, uno de sus amigos respondería a dicho mensaje con la frase «él va a balacear». Tomando en cuenta lo ya mencionado, se llegó a especular que el tiroteo pudo haber sido planeado con el apoyo de un grupo de Facebook conocido como la Legión Hulk, el cual es un grupo de jóvenes menores de 20 años quienes se reúnen en un grupo privado de la red social ya mencionada con la intención de divertirse y causar molestia. Dicha teoría se formuló dado que tras el tiroteo varias publicaciones salieron a la luz, destacando una en especial en la cual uno de los miembros de la Legión Hulk enaltece a Federico como un héroe que pasará a la historia. Cabe destacar que lo ya mencionado repercutiría de tal manera en la juventud que aparecieron diversas publicaciones en las cuales Federico era tratado como un valiente y un ejemplo a seguir, destacando que se llegó a crear un hashtag con la leyenda Más Masacres en México. Las reacciones posteriores a lo efectuado por Fede fueron que el presidente de en ese entonces, Enrique Peña Nieto, lamentaría el hecho, para más tarde, en un video, expresar que se incrementaría la seguridad en los salones de clases mexicanos. A la par de esto, en la noche del mismo día del tiroteo, tanto alumnos como familiares de estos acudieron a las instalaciones del colegio para colocar un altar improvisado en honor de las víctimas con veladoras y globos blancos. Como ya se comentó, el terrible hecho efectuado por Fede se cobró la vida de su maestra, a la par de dejar a tres jóvenes heridos. Uno de estos responde al nombre de Luis Fernando Ramírez González. Hablando un poco más de Luis Fernando, él es un joven que en el 2017 era estudiante de excelencia en la secundaria, motivo por el cual se ganó una beca para estudiar la preparatoria en la Universidad de Monterrey o en el Tecnológico de Monterrey. Sin embargo, el antes mencionado ataque de Federico Guevara pospuso los planes académicos del joven Fernando. Si recordamos lo ocurrido aquel 18 de enero del 2017, Luis Fernando fue el primero en recibir un disparo por parte de Federico. Dicho disparo tuvo un orificio de entrada y de salida, dejando gravemente herido al joven. No obstante, pese a la gravedad de la herida, el chico siguió con vida y fue trasladado al hospital universitario, donde estuvo 15 días en terapia intensiva, además de permanecer alrededor de 2 meses internado en recuperación, dado que la herida de bala le provocó pérdida de movilidad en su cuerpo, lo que le obligó a usar una silla de ruedas para poder trasladarse.
Para el 15 de marzo del 2017, Luis Fernando fue dado de alta, continuando el proceso de recuperación en su casa, realizando las terapias pertinentes para recuperar la movilidad. Tiempo después de la alta ya mencionada, Fernando concedió un par de entrevistas para diversos medios, comentando que nada más recuerdo que estaba en el hospital y no sabía por qué. Estaba muy confuso. La verdad sí fue algo que me choqueó. Cuando me contaron no sabía qué decir. Solo me puse a llorar y la verdad no me acuerdo de casi nada del hospital y ni de varios días cuando regresé a casa. Cabe destacar que Luis Fernando es muy aficionado a la lectura, más en concreto a leer cómics, apoyándose en la historia de sus superhéroes favoritos para no rendirse y seguir adelante con su recuperación. Además de esto, Luis Fernando también ha pensado en ser guionista y director de cine, teniendo cierto grado de intención de llevar su historia a la pantalla grande. Por otro lado, es importante mencionar que en el mismo hospital en el que fue atendido Luis Fernando, también se encontraba la profesora herida por Federico. Hablando un poco más de la profesora Cecilia Cristina Solís Flores, ella se graduó como licenciada en Educación Superior en el año del 2014, teniendo la especialidad en la materia de Biología. En una entrevista, el padre de Cecilia, de nombre Efrén Solís, comentó que lo suyo era enseñarle a los jóvenes, darle formación para llevarlos por un camino recto. Además de lo ya mencionado, la profesora colaboraba en una iglesia donde realizaba misiones humanitarias en las comunidades rurales del estado de Monterrey, y para el día 7 de enero del 2016, la profesora se incorporó al cuerpo de docentes del Colegio Americano de Monterrey junto a su hermana. Un dato curioso de esta tragedia es que el día de los hechos, la profesora Ceci, como le decían de cariño sus alumnos y compañeros, no estaba inicialmente asignada para dar la clase de esa hora. Sin embargo, ella brindó su apoyo para cubrir a la maestra de inglés que no se había presentado ese día. Ahora, tras ser herida, la bala se quedaría alojada en su cráneo, dando un pronóstico nada alentador para la joven maestra de 24 años de edad. No obstante, durante las próximas 72 horas, la profesora Ceci comenzó una lucha para aferrarse a la vida, siendo sometida a una intervención quirúrgica, tras la cual dio algunas señales de recuperación, manteniendo aún sus ojos cerrados. Después de 20 días de lo ya comentado, la maestra Ceci pudo abrir sus ojos. Sin embargo, ella no pudo comunicarse mediante el habla, dado que le habían realizado una traqueotomía. Aún así, a señas ella pidió que se le dijera qué había sucedido. En una entrevista, su madre comentó al respecto que le conté la verdad, le tuve que decir que Federico se había quitado la vida. En ella no había ningún tipo de rencor, al contrario, se preocupó por Federico. Si bien la profesora Ceci iba en franca recuperación, logrando escribir mensajes de agradecimiento a toda la gente que la apoyaba y alentaba, el 15 de marzo del 2017, la joven profesora presentó algunas complicaciones, sufriendo un paro respiratorio, siendo intervenida de emergencia. No obstante, pese a los esfuerzos de los médicos, la profesora Ceci fue declarada con muerte cerebral, siendo despedida por sus familiares con una imagen de una rosa en blanco y negro. En cuanto a los dos alumnos heridos restantes, uno de ellos, de nombre Mariel, fue dada de alta días después del ataque, dado que solo recibió una herida en uno de sus brazos. Y la joven Ana Cecilia, quien también fue herida en la cabeza, fue atendida en el hospital Christus Morguesa Sur, en donde se recuperó satisfactoriamente, siendo dada de alta 38 días después del ataque. Y bueno, queridos amigos, hasta aquí este triste capítulo. Recuerda que si te gustó el video, no dudes en dejar tu like, compartírselo a quien más confianza le tengas, y si están tus posibilidades, adquirir una membresía que te dará el derecho de elegir un video de la temática de tu elección que tendrá prioridad en su producción y así apoyar a este pequeño pero genial canal. Yo soy tu amigo Kenji Black, y esto fue Pasajes Criminales.